La presidencia de la República. 128 senadores y 500 diputados. 9 gubernaturas. 31 congresos estatales, 1.580 ayuntamientos y 16 alcaldías. En 2024 tendremos la elección más grande de la historia de México. Y la vamos a cubrir como se merece. El programa Los Periodistas se extiende 15 minutos. Acompáñenos de lunes a viernes en Puntos y Comas 2024 con Pedro Mellado. Las encuestas, las cifras de la elección, quiénes son los candidatos, perfiles, muchos perfiles, todo para que usted tome una decisión bien informada. De lunes a viernes a las 20 horas, 15 minutos más con un servidor, Pedro Mellado. Toc, toc, Pedro, ¿y de 10 al cierre? Por allá nos vemos, Romina. Y todo por Sin Embargo al Aire. Las noticias falsas son una amenaza para la democracia. Las noticias alarmantes son veneno para el periodismo. Aprovechar el desconocimiento de la gente para monetizar con información irresponsable es, sin más, miserable. El odio, el racismo, el clasismo y la descalificación son inadmisibles. Las supuestas noticias explosivas que guardan mentiras o las de último momento que engañan y manipulan son un insulto para todos. En el 2024 tendremos las elecciones más grandes en la historia de México. Desde el 5 de junio hemos reforzado todos nuestros filtros para verificar nuestra información y llevarles todo lo que necesitan para decidir. En Sin Embargo MX hemos creado Zona 24. Sí, Zona 24 para que usted tenga todo sobre las elecciones. Empezaremos poco a poco a acelerar la cobertura de temas que impactan para bien y para mal a las y los votantes mexicanos. Y hemos lanzado Puntos y Comas 2024, un espacio orientado a los datos con un periodista de reputación intachable, Pedro Mellado. Nos interesa ser útiles, servir en la toma de decisiones, acompañarlos a lo largo de las presidenciales del 2024. Nos interesa estar cerca de ustedes, no de partidos ni de gobiernos. Para que el periodismo sea libre es que este tiene que ser independiente del poder, ya sea político o económico. El periodismo libre e independiente es también un periodismo transparente de cara a la sociedad. En Sin Embargo, nos enorgullece que ustedes sean nuestra principal fuente de financiamiento. ¿Sin Embargo recibe publicidad oficial del gobierno federal? Sí, como lo hacen 700 medios en todo México. Pero lo que recibe de publicidad oficial federal no paga nuestros salarios. Sin embargo, ocupa el lugar 144 de los 150 primeros medios en la lista de publicidad oficial federal. En la primera mitad de este sexenio, en 3 años, el gobierno federal le dio a Sin Embargo en publicidad oficial 4.749.000 pesos. Es decir, 1.573.000 pesos en promedio, o también 132.000 pesos al mes. En 2022, todo el gobierno federal contrató aún menos publicidad en Sin Embargo, 1.031.826 pesos. ¿Y eso es mucho o es poco? Comparado con lo que reciben los 143 medios arriba de Sin Embargo, es casi nada. Otra vez, en la lista de los 150 medios que han recibido publicidad oficial federal, Sin Embargo está casi al último. Está en el lugar 144 de 150. Por supuesto que agradecemos que gobiernos y empresas nos compren publicidad, pero también es importante decirles que eso no les da ningún derecho para ningún tipo de favor dentro de la redacción. De quienes sí aceptamos peticiones e incluso órdenes es de todos ustedes, los que pagan nuestros salarios. Y estamos muy, pero muy contentos.
contentas porque nuestro financiamiento proviene cada vez que ustedes visitan nuestro sitio www.sinembargo.mx. Contentas porque cada vez que ustedes ven un programa o un video en Sin Embargo al aire o nos dan un sticker o un super chat, pagan nuestros salarios. Contentas porque vivimos el mejor mundo posible. No dependemos de gobiernos ni de corporativos. Y nuestro periodismo riguroso es leído, visto y escuchado por muchos. ¿Qué más podemos pedir? Muchas, muchas gracias. 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 Muchas gracias por sostener nuestra independencia. ¡Disfrutamos la libertad! Pues cómo no vamos a estar contentos y contentas aquí en Sin Embargo al Aire y en Sin Embargo MX, si efectivamente gozamos de la confianza de miles y miles de personas, de miles y miles de mexicanas y de mexicanos, y no solamente de esta nacionalidad, sino de otras, y mucho agradecemos este acompañamiento en el ejercicio de nuestra actividad informativa. Muchas gracias por la preferencia y pues en un día, híjole, sí, cargado de información, también un día caliente en términos de temperatura política y un día de, también de mucho calor, no solamente en el Valle de México, en la capital de la República, sino en todo el país. Hay temperaturas asfixiantes en muchos lugares de la República. En la Ciudad de México nos quejamos demasiado, pues porque como hoy, pues si va uno a la intemperie, 31, 32 grados, se sube usted a su automóvil, 34 grados, sí, un calor intenso para como estamos acostumbrados en el Valle de México, pero se ríen de nosotros en Mérida, por ejemplo, o en muchos lugares del estado de Yucatán, o en Hermosillo, o en Mexicali. En muchos lugares de la República, por supuesto, están a temperaturas superiores al 40%. Esta semana y también la próxima, hay pues el pronóstico de que las temperaturas seguirán siendo muy, muy altas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informó hoy por la mañana que continuará la tercera ola de calor en 22 estados de la República, que dejará temperaturas de entre 30 y 35 grados Celsius en la Ciudad de México, que es un infierno, insisto, para quienes vivimos aquí hace muchos años. 30 grados y hasta 35 grados son muchos para la ciudad, para el Valle de México, y de más de 40 grados para varios estados de la República. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó también temperaturas de hasta 45 grados, fíjese, para Nuevo León y Tamaulipas, y máximas de 40 a 45 grados en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Colima, en Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Durango, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Sí, va usted ahorita, por ejemplo, a Yucatán, se va en avión, apenas aterriza y abren la puerta y eso es un calor abrasador, literalmente. Y bueno, en el caso de otras entidades como Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla y Quintana Roo, las máximas serán de entre 35 y 40 grados y máximas de 30 a 35 grados, Tlaxcala y, como ya le decía, la Ciudad de México o el Valle de México. En realidad, las temperaturas más bajas se registran aquí en la capital de la República,
en el área metropolitana del Estado de México. Pero para nuestra costumbre, pues claro que es mucho, mucho el calor que se siente. Hay que tener mucho cuidado, no solamente para hacer actividades físicas al aire libre. Si eso es así, pues hay que buscar protegerse a la sombra de preferencia. Y también, además de eso, si usted sale a la calle nada más, procure utilizar bloqueador solar, consumir muchos líquidos, alimentos, por supuesto que frescos. A mí que soy guzgo y que me gusta la garnacha callejera, pues tengo que tener mucha precaución porque con estas temperaturas es muy fácil que se descompongan los alimentos si no tienen una buena refrigeración. Entonces, más vale cuidarse, más vale tomar precauciones, prevenir enfermedades, particularmente gastrointestinales, consumiendo alimentos que pueden estar en estado de descomposición, precisamente por las altas temperaturas. Hidratarnos, por supuesto, beber agua, fundamentalmente es beber agua, no refrescos, no bebidas energizantes, no, agua. El agua es la mejor medicina contra las temperaturas extremas como las estamos viviendo en la Ciudad de México y en todo el país. Así es que muchas gracias por acompañarnos en todo el país. Yo aprovecho también en este inicio de los periodistas para recomendar la más reciente edición de El Chamuco, que tiene como protagonista a una mujer que, claro, es defensora de la democracia, de las instituciones, de la educación gratuita, laica y obligatoria, y del federalismo. Todo lo que la patria requiere encuentra en la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, como su principal defensora. Si usted quiere luchar contra la pobreza, pues la ministra Norma Piña es la aliada. Y El Chamuco la presenta ahora en su portada en esta edición del mes de junio. Está, pues sí, son los chamucos, pues son maledicentes. ¿Cómo es que la atan a Va por México, a esta coalición de PRI, PAN, PRD? Que por cierto, hoy los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD se reunieron en la sede del PRD. Todavía tienen oficinas. No sé si tengas, Luis. Ah, aquí está, mira. Ahí estamos viendo a estos liderazgos de la coalición Va por México. Y faltan los que mandan. Esos no, los que está usted viendo. No, enfrente se sentó ahí está el multimillonario Claudio X González, que es el jefe de todos estos. Y ahí está Marco Adame, que se hace pasar de la sociedad civil y es un militante del PAN que fue gobernador del estado de Morelos. A un lado, a la derecha de Marco Adame, y entre Marco Antonio Adame y Gustavo Madero, se encuentra una señora de pelo cano. Ella, creo reconocerla, es Alejandra Latapí. Ella fue consejera electoral del viejo IFE cuando el fraude electoral del 2006, cuando el Consejo General del IFE entonces era presidido por Luis Carlos Ugalde. Pues ahora anda en afanes políticos, desde entonces, por supuesto. Al fondo se ve, junto a la izquierda de Claudio X. González, una militante también del PAN michoacana, que dirige un membrete que se llama Sociedad Civil, usurpando la representación de la sociedad civil. Y como aquí lo hemos acreditado con información, no con opiniones, pues es una militante del PAN, como lo es Marco Antonio Adame, y como lo es también Gustavo Madero, que ahora es senador y formó un grupito con otros panistas que se llama
el grupo independiente. En fin, hoy se reunieron estos personajes, están buscando la manera de pues generar un método para elegir a su candidato o a su candidata presidencial. Andan en lo suyo, lo mismo que por supuesto Morena y sus aliados andan en lo suyo. Hoy, repentinamente, se anunció la exsecretaria general, Jacob Polewski, exsecretaria general de Morena, anunció que solicitará su licencia como diputada federal porque quiere ser candidata presidencial de Morena. Y bueno, no sé si esa, si tenga posibilidades de serlo, porque pues los términos del acuerdo aprobado por el Consejo Nacional el domingo, pues establecen que solamente serán 4 aspirantes de Morena y también 1 del Partido del Trabajo y 1 del Partido Verde. Y es llama la atención que ella haya anunciado esta determinación después de que se había adherido a la candidatura de Marcelo Ebrard. Entonces, pues sí llama la atención. Y déjenme leerle lo que dice una parte del acuerdo del Consejo Nacional de Morena para profundizar y dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México. Esto es muy importante que usted lo considere, porque puede ser el freno para Jacob Polewski. Aquí se lo voy a leer a usted, que dice que en el punto número 5, es público y notorio, y así lo señalan todas las encuestas, que en los últimos tiempos se han perfilado como los mejores posicionados de nuestro partido, en orden alfabético por primer apellido, Marcelo Ebrard Casaubón, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Claudia Sheinbaum Pardo. Dice el siguiente párrafo de este punto 5 del acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena. Es tan inobjetable su derecho a participar como la pertinencia de limitar tal proceso a esa lista de nombres. Lo voy a volver a repetir. Es tan inobjetable su derecho a participar como la pertinencia de limitar tal proceso a esta lista de nombres. Habida cuenta que una encuesta de esta naturaleza puede ser vista por otros, carentes de posibilidades reales y de respaldo popular, como una oportunidad para publicitarse y posicionarse con un espíritu oportunista con miras a cualquier otro cargo. Voy a volver a leer este párrafo, insisto, del acuerdo aprobado por unanimidad en el Consejo Nacional de Morena, porque muy probablemente le dirán a Jacob Polewski, perdone, pero aprobamos esto y solamente de Morena hay 4 aspirantes, y los menciona en este acuerdo por escrito. Y dice este párrafo del propio acuerdo. Es tan inobjetable su derecho a participar, se refiere a los 4 aspirantes de Morena, como la pertinencia de limitar tal proceso a esa lista de nombres. Habida cuenta que una encuesta de esta naturaleza puede ser vista por otros, carentes de posibilidades reales y de respaldo popular, como una oportunidad para publicitarse y posicionarse con un espíritu oportunista con miras a cualquier otro cargo.
Dejo hasta aquí esta, esta cita textual del acuerdo, porque pues Jacob Polewski puede ser una que quiera inscribirse y van a aparecer como 50 o 1000. Previendo esto, el Consejo Nacional aprobó este párrafo que le acabo de leer, que le aseguro no va a encontrar en ningún otro lado en medios informativos. En fin, eso por una parte. Por otra parte, pasando a otro asunto, hoy se informó que fue detenida, una chulada, fue detenida una regidora del Partido Acción Nacional de Reynosa, Tamaulipas, con 42 kilos de cocaína. Fue detenida en Texas. Esta diputada, perdón, esta regidora del PAN en Reynosa, Tamaulipas, fue detenida. Ella se llama Denise Ahumada Martínez y llevaba 100 libras de cocaína, que equivalen alrededor de 42 kilos. Fue detenida el sábado al ingresar a Texas. Hasta el día de hoy se difundió esta información, y esto pues es parte de lo que le quiero informar en el arranque de esta edición informativa de Los Periodistas. Gracias por acompañarnos. Y bueno, también le informo a usted, porque me están preguntando, ¿dónde está Alejandro Páez Varela? Alejandro Páez Varela hizo un viaje, como ayer aquí se lo informé también, a Nueva York, a una reunión de YouTube, que tiene que ver naturalmente con proyectos como este que usted conoce, Los Periodistas, y en general en el canal de Sin Embargo al Aire en YouTube, y pronto lo veremos aquí ya platicando con él sobre lo que está pasando en el país. Se va en un momento en el que las cosas están políticamente muy candentes en el país, pero lo tendremos aquí en breve. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta edición de Los Periodistas. Ya le he dado a usted una probadita de lo que tendremos el día de hoy. Y sin más, vamos a una muy breve pausa y volvemos. Calorón, ahorita le puse el ventilador, aparte está al aire, a ver si refresca un poquito, pero la verdad es que en la Ciudad de México, en el Valle de México, en el país completo, hace un calorón. Se antoja pronosticar heladas, pero nos esperamos mejor. Muchas gracias a quienes desde que llegan nos dan like. Luego se nos olvida pedirles a ustedes que nos den like, le agradecemos mucho. Agradecemos, dice María Elena Guadarrama, por favor, sus likes, apoyemos. Gracias, María Elena. Gracias también, Luis Alberto Linares Cubillas, que dice, la J-Col anda extraviada. No, no anda extraviada, más bien quiere, sabe por dónde está el caminito y por ahí va. Ya veremos qué es lo que resuelve. También, pues, ya no el Consejo Nacional, sino el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. El Consejo Nacional es el máximo órgano de dirección entre un Congreso y otro de Morena. Y el Consejo Nacional resuelve asuntos. ¿Quién los ejecuta? Pues el Comité Ejecutivo Nacional, que ejecuta los acuerdos como este que tomó el domingo el Consejo Nacional de Morena. ¿Qué va a resolver? Particularmente la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas. Va a tener que, evidentemente, pronunciarse la dirigencia nacional de este partido, porque esto no está previsto en el acuerdo aprobado. Se habló solamente de 4 aspirantes de Morena conforme a las encuestas, y
dos aspirantes, uno del Partido Verde y uno del Partido del Trabajo. Por eso habrá que ver cuál es la determinación que toma esta dirigencia nacional de Morena. Gracias también a quienes llegando nos dan los saludos. Dice José Luis Blanco, los prianistas son puros angelitos. Sí, claro, pues no los vieron ahí bien portados. Jesús Ortega, Alejandro Moreno, Marco Cortés y claro, el patrón, Claudio X González, nomás faltaba que no. Gracias también a quienes nos preguntan otra vez, Julio Cortázar, ¿dónde está el pequeño dictador Páez? Anda de viaje, pero no es dictador, es un gran compañero, es un gran director general de Sin Embargo, y ya lo veremos por aquí. En una de esas al rato se conecta el Páez. Gracias también a toda la gente que llegando, dice Álvaro, no quiere ser candidato. Álvaro no quiere ser candidata, quiere ser presidenta de la campaña. No la defiendo, solo que está diciendo algo que no es cierto, dice GRGR. Bueno, refiriéndose a Jacob Polewski. Germain Morales, saludos por supuesto. Gracias también, gracias a Norma Pardo. Dice, gracias a José de Jesús Villalba. Gracias a Isabel Bocanegra. Buenas tardes a todos. También gracias, nos ve allá en Querétaro María Ramírez. Muchísimas gracias. Gracias por sus deseos. Gracias también, dice Walter Becerril, saludos Álvaro desde Sonora, a cuidarse. Sí, en Sonora, el calorón, efectivamente. Angélica Durán dice, saludos desde Nueva York. Pues allá anda Páez, allá anda en Nueva York, dándose la buena vida, lo cual está muy bien. Dice Eloy Pardo, hoy se me fue aquí. Eloy Pardo ya se, como es tan intenso, dice Augusto Luna, saludos de Ometepec, Guerrero. Híjole, en Ometepec está el calorón también. En Coacalco también hace mucho calor, dice Ofe. Y Elvia Pérez Pérez, gracias también. Sí, calorones, calorones, pues ni hablar. Vamos a seguir, dice, se pasea mucho el señor Páez, aquí dicen, pues sí. Ángeles Maldonado, Tlaxcala, luego nos dicen en Tlaxcala, ¿por qué a Tlaxcala no nos saludan? Por supuesto que sí, Tlaxcala, a Chihuahua, a Tamaulipas, a Veracruz, a Hidalgo, hasta Chingoncuac, en el Estado de México, por supuesto. Ahora que fui a Tlacomulco, saludé a varias personas que nos siguen en Tlacomulco, ahí donde fue derrotado el grupo que se fundó en 1942 ahí, y claro que les mandamos saludos en Chinconcuac, en San Mateo Nopala. Al otro día fui a la FES Acatlán, en la escuela donde estudié, y me comí una petrolera. Pues muchos de los que estudiaron en esa escuela sabrán a qué me refiero. Obviamente cosas para comer. En fin, vámonos a una muy breve pausa para regresar con toda la... ¡Ah, ya nos fuimos! Avíseme. Porque efectivamente, ya me quería ir a otra pausa el día de hoy. Comenzamos. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó quién es el nuevo integrante de su gabinete. El nuevo integrante que sustituye al canciller Marcelo Ebrard, el primer integrante de su gabinete que se separa del cargo para buscar la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Y el presidente López Obrador anunció a Alicia Bárcena como la nueva secretaria de Relaciones Exteriores en reemplazo de Ebrard. El presidente detalló que la actual embajadora de México en Chile asumirá el cargo dentro de 10 días. Y hasta entonces, la encargada de despacho será Carmen Moreno Toscano, actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, y una persona que ha estado acompañando a Marcelo Ebrard a lo largo de su carrera política,
junto con Manuel Camacho Solís. Sí, Carmen Moreno Toscano, la subsecretaria, se quedará hasta en 10 días como encargada de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras Andrea Bárcena toma posesión. Andrea Bárcena, efectivamente, actual embajadora de México en Chile, es bióloga y tiene una maestría en administración pública en la Universidad de Harvard. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, entre 2008 y 2022, y también ocupó la jefatura de gabinete de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 2006. Hoy, el presidente López Obrador hizo el anuncio formal en su conferencia de prensa por la mañana. Vamos a informar acerca de la sustitución del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que como se sabe, pidió salir de la Secretaría para llevar a cabo labores partidistas. Bueno, mientras ocupa el cargo la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, va a estar encargada del despacho, como lo establece el procedimiento, la diplomática Carmen Moreno Toscano, que actualmente se desempeña como subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ya he designado para ocupar ese cargo a también diplomática Alicia Bárcenas. Ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores. En 10 días, porque está de embajadora de México en Chile. Ella tiene una carrera amplísima en el campo de la diplomacia. Es una mujer muy inteligente, capaz. Se inició hace varios años como subsecretaria de Ecología del gobierno federal. Posteriormente ya hizo carrera en el extranjero. Es egresada de la Facultad de Biología, de Ciencias de la UNAM, tiene una maestría en Administración Pública en Harvard, recibió 3 doctorados honoris causa en Economía en la Universidad de Ocio, de la Universidad de La Habana y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupó la Subsecretaría de Ecología, a lo que hacía referencia, y la dirección del Instituto Nacional de la Pesca en el Gobierno de México. Fungió como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Ahí fue secretaria ejecutiva del 2008 hasta el 2022. Es ampliamente conocida en toda América Latina
y en el Caribe. Bueno, ese es el nombramiento de que ha hecho el presidente, de la nueva canciller. Va a haber más bajas en el gabinete, como de hecho desde la semana pasada aquí lo anticipamos, además de Adán Augusto López Hernández, que anunció hoy que se va el próximo viernes, y seguramente ese mismo día el presidente López Obrador nombrará a su sustituto. También hoy se difundió que Ricardo Sheffield, el procurador federal del consumidor, también se separará del cargo. Él forma parte del gabinete ampliado, como se le denomina, como titular de la Profeco, y buscará ser el candidato de Morena a gobernador de Guanajuato. Aquí lo anticipamos también, Rocío Nahle muy probablemente irá a Veracruz, a la candidatura por el gobierno de Veracruz. Más adelante le daré detalles, pero Rosa Isela Rodríguez, a quien aquí en Los Periodistas entrevistamos en su casa, en la que manifestó su deseo de buscar la candidatura a jefa de gobierno, hoy rectificó o oficializó que se queda a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, de manera que no buscará ya la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Pero habrá otros reacomodos, pero el más inmediato pues es el del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que a partir del próximo viernes se separará del cargo para comenzar a partir del próximo lunes los recorridos por el país, por las asambleas informativas que deberán encabezar. Lo mismo hará la jefa de gobierno el próximo viernes, aunque ya también Claudia Sheinbaum informó que habló con los coordinadores parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México para anunciarles que se separará, solicitará licencia al cargo de manera definitiva. Entonces, parte de los movimientos que se están dando en el ámbito político en nuestro país, le comentaba yo que también la oposición pues está buscando hacer lo suyo, cómo procesar la definición de su candidatura presidencial con pues los que han manifestado su deseo. Aún no hay ninguna certeza. Cada partido tiene sus propuestas, son alrededor, pues son 15 los aspirantes a la candidatura presidencial. Por supuesto, en este espacio vamos a informar cómo le van a hacer y quiénes buscarán ser los abanderados de esta coalición de la oposición para las elecciones del próximo año. Hay, pues sí, muchas movimientos en el ámbito del oficialismo y en el ámbito de la oposición. No sé si ya tenemos a nuestro invitado el día de hoy, porque es muy importante conocer su punto de vista sobre lo que acontece fundamentalmente en el sector oficialista con estos 6 prospectos a la candidatura presidencial. Y en efecto, ya tenemos aquí y le agradecemos como siempre al doctor Lorenzo Meyer por la oportunidad de platicar. De entrada, doctor, ¿cómo ve lo que aprobó el Consejo Nacional de Morena este domingo, después de que la anterior ocasión platicamos y usted decía que el presidente López Obrador tenía que conducir este proceso de sucesión siendo él el líder de este partido, de este movimiento? Bienvenido, doctor, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, eso de buenas es un decir, que en realidad aquí en el sur de la ciudad el calor está, pero... Acá también. Buenísimo, me parece. No, pero según las noticias últimas, esta parte sur de la ciudad es el trópico ya. Así que, bueno, dentro de esta calurosa, caluroso entorno, vamos a tratar de responder. Yo no soy un experto en la política cotidiana. A mí me asombra a veces, o me asombraba en el pasado, por ejemplo, conocer personajes normalmente del PRI, del gobierno, que sabían de memoria la biografía de todo mundo. No es mi caso. Así que hay áreas en las que todavía me es muy difícil opinar, pero en términos generales, digamos que México está entrando en una etapa relativamente inédita. La política siempre ha sido una arena de lucha, y entre nosotros pensemos en la política ya del México independiente para acá, que también la colonial se trae lo suyo. Las pugnas, los conflictos son constantes. La política es pugna, es conflicto, es ver cómo se toman las decisiones y el concepto de política que a mí me gusta es el de Harold Laswell, que dice: política, dos puntos, ¿quién consigue qué, cómo y cuándo? Es la mar de sencillito, pero desmenuzarlo implica mucho. Bueno, entonces, parto de esta idea, que estamos entrando en un terreno novedoso. Si hubiéramos tenido esta entrevista, que hubiera sido imposible, pero si la hubiéramos tenido en 1950, en los 1950s, por ejemplo, bueno, pues no habría mucho que decir. Antes de que se supiera el nombre de quien sería postulado por el partido del gobierno, el partido casi único o único que había en México, bueno, en ese momento ya se resolvían muchas cosas, ya sabía quién iba a ganar las elecciones. Era Ruiz Cortines. Listo. Fue Ruiz Cortines. El misterio desaparecía. Pero antes el misterio sí era completo, ¿eh? Claro. Era una caja negra, como dirían algunos de los observadores norteamericanos. Esa big black box, esa gran caja negra en donde no se sabía realmente qué es lo que pasaba dentro, hasta que ¡pum! Salía Fidel Velázquez a decirnos: es fulano el que las fuerzas vivas de este país han decidido que sea el candidato de nuestro partido, y ya estaba resuelto. El conflicto era muy interno, pero muy secreto. Sabíamos el resultado, pero nada más. ¿Cómo se llegó a ese resultado? Todavía en la época de Salinas, bueno, pues había ese misterio. El asesinato de Colosio hace que esto cambie, y luego se hace más abierto. Y ahora estamos viviendo en una etapa de mayor apertura todavía, donde se conoce de tiempo atrás quiénes son los precandidatos, sus carreras, sus puntos fuertes y débiles, y el ciudadano tiene la última palabra, al menos en teoría, porque ahora sí hay un partido dominante, no hay duda. La contienda va a ser entre este partido dominante y una oposición aún dividida todavía hoy, y que no logra tener, presentar un candidato único. Va a tener que tener muchos problemas ahí adentro para lograrlo, pero cuando lo logre, hasta ahora lo que tenemos
como materia prima son las encuestas, pues sí, la tiene cuesta arriba. Morena, que viene de la oposición, ahora se encuentra en el gobierno, y los que estaban en el gobierno ahora están en la oposición y van a tener que aprender a moverse a contracorriente, como la izquierda se movió durante muchísimo tiempo en el pasado. Ahora los roles están invertidos. En este caso, la novedad es que la caja negra, esa de que se hablaba, que hablaban los observadores en los 1950s, 1960s, pues ya no es tan negra. El presidente sí tiene la última y primera palabra y puso en el escenario a sus precandidatos. Ok, ya están. Ya conocemos sus biografías, más o menos. Ahora viene algo que antes se daba dentro, sin que nadie lo viera, la lucha entre estos precandidatos, porque esa es la lucha más interesante hoy, como fue en el pasado. Quizá en el futuro ya no tenga esa característica, espero. No es parte del sistema que se está moldeando. Ese sistema que dentro del siguiente sexenio, dos sexenios, la lucha va a ser realmente entre las dos grandes fuerzas, este bipartidismo que ya está operando en México. Pero hoy, como el partido de oposición o los partidos de oposición que todavía no se amalgaman bien y todavía no tienen un programa y menos tienen un candidato, bueno, ellos sí van a hacer la lucha. Pero lo más importante es la pugna interna. Pero esta pugna interna la estamos viendo, ya no es suposición, ya no es como antes que se daban de patadas debajo de la mesa y uno nada más oía de repente un ¡ay! Pero no sabía uno ni quién le había dado la patada, ni qué tan fuerte, ni qué tan contundente. Ahora hay un elemento, Álvaro, casi darwiniano. Aquí el presidente puso sus fichas, pero ellas tienen que sobrevivir. Una tiene que sobrevivir. La lucha es, si se quiere, darwiniana. Va a sobrevivir ya el que tenga la capacidad de hacerlo. El presidente puede todavía empujar un poco a uno y frenar un tanto a otro, pero ya no. Como en el pasado, ahora sí los dejó a sus propias fuerzas, lo cual, bueno, yo siempre he pensado que la lucha darwiniana por la vida es brutal y no me gusta, pero sí termina por ser el mejor, el que sobrevive, el mejor para esos menesteres, es la lucha por el poder. Entonces empieza hoy. Van a ser 70 días. Van a ser 70 días de recorridos de los cuatro, de los seis aspirantes a la candidatura presidencial. Pero no va a ser una persona el que va a definir. Va a ser una encuesta organizada por Morena y cuatro encuestas espejo levantadas por empresas específicamente contratadas. ¿Esto significa realmente que se acabó el dedazo, como critican los opositores? Los opositores dicen que no, que el dedazo estaba sigue operando ahí. Pero ya no es el poder omnímodo del presidente el que decide de una vez por todas ante el resto de la sociedad, este es mi hijo o hija muy amada en quien he puesto todas mis complacencias y ustedes van a tener que aceptar, quieran o no, que él va o ella dirigirá la vida política de México en los siguientes 6 años. Eso ya no está vigente. Es ahora una competencia
interna con reglas que espero que mantengan, pero quién sabe, ¿no? En donde no se vale hacerle, salirse de los marcos que se han marcado, que no se gaste mucho, que no se agredan, que no va a haber debate entre ellos para que no se saquen ciertas, actitudes duras que seguramente se tienen unos contra los otros, y que no se exponga esas posibles divisiones entre la élite morenista, que es la que va a decidir finalmente, pero en todos los sistemas políticos, aún en los más democráticos, en los sistemas de la península escandinava, por ejemplo, que siempre ponemos como ejemplo, ¿no? Que Dinamarca o Noruega, etcétera, en todos la política es un asunto, en este campo de designar los candidatos, es un asunto de las élites partidistas. En este caso, es un asunto de un partido que se presenta como dominante, pero luego tienen que presentarse por la vía de las encuestas, que es una especie de elección, si está bien hecha. Ese es el punto en que yo quisiera que estuvieran bien hechas, que la legitimidad no se pierda en la encuesta, porque ya se han perdido legitimidades en otras encuestas, donde el propio Andrés Manuel, ¿cuántas veces dijo? No, esa encuesta está cuchareada. Se introdujo desde el principio la duda sobre las encuestas, sobre el montón de encuestadoras. Hay encuestadoras patito, no hay duda. Entonces, el proceso debe de ser muy cuidadoso o muy cuidado en materia de encuestadoras. Tienen que tener credibilidad. En un mundo ideal, las encuestadoras sí tienen credibilidad, porque ellas, su negocio es hacer encuestas para empresas y tienen que dar resultados, si no el mercado las mata. Pero aquí se pueden introducir grandes cantidades de dinero para inducir a quienes van a hacer la encuesta. Porque las encuestas, hay montones de trucos para, desde cómo se hace una pregunta hasta claro, realmente. Yo lo interrumpo, doctor, porque en el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena, aprobado por unanimidad de más de 300 consejeros nacionales, hay un punto que tiene que ver con esto. Dice, refiriéndose a los aspirantes a la candidatura presidencial, se abstendrán de establecer alianzas inconfesables con grupos de interés y de hacer cualquier clase de compromiso con sectores de la reacción oligárquica o con organizaciones, empresas o gobiernos extranjeros. Y agrego un punto enseguida que también se establece en este acuerdo. Dice sobre los aspirantes a la candidatura: evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen. ¿Qué ve usted en estos dos puntos que fueron los propuestos por el presidente López Obrador? Sí, sí. Digo, en teoría, creo que es fácil entenderlo. Pero en la práctica, cada uno de esos conceptos es muy vago. ¿Qué es reaccionario? ¿Qué es establecer con compromisos? Cada uno de esos conceptos es, ¿quién? Esto sí es confesable y esto no es confesable. ¿Quién lo define? No hay manera. Entonces, hay que navegar ahí de oídas. Espero. Ahí está
Es que todo el mundo sabe más o menos cuáles son los intereses inconfesables, pero definirlos como si fuera, como si tuviéramos ante un jurado, este interés es inconfesable por tal y tal acción que cometió tal día, en tal año, y bueno, eso es el sentido común del común de los ciudadanos, el que con información a medias, porque el ciudadano no tiene tiempo de estarse informando de estas cosas a fondo, tienen que trabajar para vivir y tienen muchas otras ocupaciones. Entonces, la política no es su profesión. Debe de estar consciente de los grandes problemas políticos, pero no debe, no tiene por qué conocer la finura de todo esto. Entonces, cada uno de esos conceptos que yo sigo hablando de tú, Álvaro, y te pido que hablemos de tú. Cada uno de esos conceptos, Álvaro, que tú pusiste, puede ser definido de muchas maneras. No es posible. Hay que, digamos, confiar en la buena fe, que es también un concepto medio difícil de definir, pero en la buena voluntad de los participantes, de que son realmente, adversarios políticos en este momento, pero no enemigos, y que no deberían de ser enemigos una vez que termine el proceso, lo cual es bastante difícil, porque se van a dar con guantes para amortiguar el golpe, pero se van a dar de golpes, y después de eso tienen que, idealmente, ser parte de la unión de Morena. Bueno, sí. Un boxeador profesional, eso hace, le da por debajo de la lengua a su adversario, pero ya después en los vestidores no puede o puede darle un abrazo y llevarse bien con él. Eso veremos, eso está, son buenos deseos. Es lógica la posición de Andrés Manuel de poner esos límites. Pero hay otra parte, doctor Meyer, que tiene que ver con la conducción del proceso mismo. Están ya moviéndose los aspirantes y será la encuesta la que defina quién gane la candidatura presidencial. De hecho, se le va a llamar, es una figura de coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, un eufemismo por razones legales. Pero con este mecanismo, ¿se conjura una ruptura o no hay que estar confiados en que no la habrá? Yo creo que se puede tener una cierta confianza en que no la habrá porque no les conviene. Yo esperaría poder decir es que a la hora de aceptar los términos, cada uno de los seis, bueno, de los que importan en esos seis, cada uno se comprometió y es un compromiso que se debe de respetar, pero no necesariamente se respeta. Así que sí, puede haber ruptura. Yo creo que eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y que las rupturas pueden ser muy costosas. En este momento, el presidente tiene el apoyo de la mayoría de la opinión pública y se lo está trasladando a Morena en conjunto. Sí. No ha descalificado a ninguno de los contendientes y puede que no los descalifique en lo que sigue. Si llega a descalificar a uno de ellos, creo que le va a causar daño a ambos. Pero el descalificado más le conviene, aunque no quiera, mantenerse dentro de esas reglas, porque ¿qué va a hacer afuera? A ver, todos dan cierta opinión al respecto y dicen, no, pues Ebrard, miren, él es el que está menos cercano a Andrés Manuel López Obrador y que podría ser cooptado, abrazado, cobijado por la oposición. Lo verían casi como el Mesías, porque como no tienen a nadie de ese calibre, les vendría como caído del cielo.
entonces le pueden ofrecer el oro y el moro porque se traslade a ese a esa parte. Depende de Ebrard. Hasta ahora ha podido sortear muchos problemas de lealtades y dice esta vez que él es ¿cómo dijo ahora? Todo va a estar bien. Usó ese término coloquial de amigo, ¿no? Con Andrés Manuel, que están carnal. Como carnal, eso es, carnal. Santo cielo, ¿cómo se me olvida semejante concepto popular? Que él es carnal del presidente. Lo ha dicho con toda intención. Entonces, hay un cierto compromiso ya hecho con la unidad que puede romperlo, o cualquiera de ellos puede romperlo, pero le va a costar. Puede que por razones morales o por razones de cálculo frío, les convenga no romperlo, porque todos ellos tienen edad suficiente para ser expertos políticos, pero todavía no para retirarse de la política. Y entonces está el siguiente sexenio. Ebrard ha sabido esperar sexenios y sexenios desde que estaba con Manuel Camacho y luego el partido de Manuel Camacho y luego el acuerdo con Andrés Manuel y el meterse los dos a una encuesta, ¿no? Y aceptar la derrota en esa encuesta. Bueno, esta es una etapa más o menos similar, aunque a un nivel mucho más importante, más alto. ¿No es su última oportunidad para Marcelo? No es. Y supongamos que él no es el favorecido, pero que bien puede serlo, ¿eh? La encuesta se les puede. En la encuesta hay un elemento de incertidumbre interesantísimo, claro, para la democracia, que esa es parte de la incertidumbre democrática, de ponerlos en la línea de fuego y ver cómo se comportan, y sin que se sepa de antemano el resultado, no está predeterminado. Sí hay más simpatías por Claudia, pero no al grado de anular a los otros, y menos a Marcelo. Entonces, ¿y Adán Augusto le da a usted posibilidades? Bueno, salvo que hubiera de plano una cosa imprevista, un accidente, que se hundieran los dos Titanics y que chocaran uno contra el otro en vez del iceberg y vámonos para abajo. Y entonces sí, Adán Augusto tiene experiencia política, es cercano al presidente, es parte de la élite política mexicana, pero no tiene la personalidad de los otros dos. Y aquí estamos en un punto bien interesante, Álvaro. La sí. Personalidad o carisma, que eso sí tiene Andrés Manuel y que no se la puede transmitir a ninguno. Entonces, todos van a tener que buscar algo equivalente. No van a llegar al carisma del presidente, porque eso lo hizo a través de una biografía muy dura, de atravesar el desierto varias veces. Y estos de los que estamos hablando no han tenido esa experiencia. La vida les ha tratado un poquito menos duro. Pero el punto es que Adán Augusto no tiene ese conocimiento, la población no tiene ese conocimiento de Adán Augusto que sí tiene de los otros dos. Y la encuesta es abierta, ¿no? La muestra va a tomar simpatizantes de Morena, enemigos de Morena, indiferentes, todos. Va a ser representativa de la sociedad, de la opinión de la sociedad. Y Adán Augusto
todavía, es decir, tiene que transitar quizá un poco más por el campo de la política antes de llegar a eso. Y Monreal, y Fernández Noroña, y Manuel Velasco. Bueno, esto último, sí, esto último, como ustedes dicen en su programa una y otra vez, ya a Manuel Velasco lo han quitado, ¿no? Ya lo han puesto, son seis, pero parecen cinco, y de los cinco hay dos que sí son políticos interesantes, pero no tienen la profundidad política que tiene Ebrard o Claudia Sheinbaum, y en cierto sentido la que tiene Adán Augusto. Entonces ellos, bueno, pues entran en esto no para conseguir la victoria en la encuesta y llegar a la presidencia, sino para seguir acumulando capital político para otro momento, otro puesto, otra posibilidad. Y si se sabe que no se va a ganar, pero se tiene esa exposición, esa presencia que da el ser candidato por un tiempo, bueno, pues es una ganancia y no la van a dejar ir. Pues pero sí. Los que estamos hablando ya son dos, ¿no? Dos. Esos son. Es una pelea entre dos. Una pelea con guantes bien acolchonaditos para que no se desfiguren el rostro. Eso es importante, en serio, porque pues sí. Luego las heridas que se pueden producir en esta lucha, que la lucha en política es brutal. Tienen los participantes que usar un lenguaje, casi siempre, un lenguaje adecuado, mostrarse como seres humanos muy humanos y comprensibles, etcétera, pero son duros. Entonces, estos dos van a tener el enfrentamiento delante de todos nosotros, que es la parte interesante. En el pasado sí hubo el enfrentamiento dentro del núcleo duro de la élite política, pero no lo veíamos. Oíamos de repente unos golpes, unos gritos, pero no se veían. Se trataba de no verlos. Ahora sí. ¿Cuál? Ahora sí. Ahora sí. Pues vamos a seguir platicando, doctor Lorenzo Meyer, porque faltan todo junio, todo julio y todo agosto, y veremos cosas seguramente inéditas. Seguiremos platicando y, como siempre, gracias, Lorenzo. Sí, sí, veremos cosas inéditas, y este es un tiempo político. El tiempo mexicano tiene varias facetas, pero este sí que es político, Se va a concentrar aquí la energía tanto de los actores como de nosotros, los que estamos fuera, pero somos ciudadanos interesados. La energía va a estar puesta ahí, así que este es un tiempo intensamente político, pero a la luz del sol, a plein soleil. Doctor, como siempre, te agradecemos en este espacio de los periodistas y seguimos en comunicación. Muy buenas tardes. Álvaro, buenas tardes, y que pase esta ola de calor, porque el calor político y el calor físico, hijo. Sí, nomás no hay que quemarse. Gracias, doctor. Eso. Buenas Hasta tardes. Luego. Buenas tardes. Ahí el doctor Lorenzo Meyer dice, pues es un asunto, es una contienda de dos con guantes muy acolchonaditos. Adán Augusto López, pues solamente que se hundan los dos Titanic, y para que alguien como Adán Augusto López Hernández pueda ganar. Pero finalmente se trata también de una encuesta que, después de más de 70 días
de exposición de los prospectos, pues se va a levantar esta encuesta y ya veremos qué va a resultar, porque en efecto, no solamente se va a consultar a los simpatizantes de Morena, la encuesta es a todos los mexicanos, a esa muestra que va a registrar la encuesta que será elaborada por la Comisión de Encuestas y por la Comisión de Elecciones de Morena, y habrá otras cuatro casas encuestadoras que harán encuestas espejo. Si tiene que coincidir, serán los mismos cuestionarios, y está metodológicamente y políticamente tratándose de blindar esta encuesta. Y bueno, le damos hoy también la bienvenida a este espacio informativo, pues a quien ha sido designado como uno de los portavoces de la aspirante a coordinadora de la Cuarta Transformación. No se le puede llamar, o no se le llamará, a quien gane esta encuesta candidato o candidata o precandidato o precandidata, sino coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Me refiero a Claudia Sheinbaum, y hoy le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas a Miguel Torruco. Él es diputado local, perdón, diputado federal de Morena, y le damos la bienvenida a este espacio informativo. Se había aplazado dos veces, Miguel, desde la semana pasada, por razones de un error técnico, pero bienvenido a los periodistas esta tarde. Querido Álvaro, muchísimas gracias por esta invitación. Se había aplazado, pero aquí estamos. Por favor, salude mucho a Alejandro y muy buenas tardes calurosas a toda la gente que nos escucha. Aquí yo tengo aire acondicionado, así es que por lo menos en el tiempo que duran los periodistas, aquí voy a estar a gusto. Al rato saldrá el calorón, efectivamente. Miguel, ¿cómo arranca este proceso? ¿Y tú cómo ves, como parte del equipo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, las reglas que se definieron en el Consejo Nacional de Morena? Vemos muy bien las reglas. Para eso hay un Consejo Nacional de Morena, para poner las reglas, los lineamientos, los cuales todas, bueno, la y los contendientes deberán de respetar. Y estamos muy de acuerdo. Si hemos visto, la doctora siempre ha estado alineada, ha sido disciplinada y ha sabido respetar los tiempos que el mismo Consejo Nacional de Morena ha impuesto. Pues si aspiran a ser los coordinadores de ese movimiento, pues hay que respetarlos. Ahora, ella se va a separar, va a solicitar licencia definitiva del cargo a partir del próximo viernes, y comenzará los recorridos por el país para encabezar las asambleas informativas, que serán no para hablar de ella, sino para hablar, como los otros aspirantes, de la defensa de la Cuarta Transformación. ¿Dónde está previsto que inicie la jefa de gobierno, bueno, más bien la aspirante Claudia Sheinbaum, sus recorridos por el país? Pues bueno, a partir de cómo lo ha generado los mismos estatutos y reglamentos de la Comisión Nacional, esto será a partir de, me parece, el próximo lunes. Pero ahorita la doctora no está comiendo ansias. Lo que está haciendo es esperando los tiempos de los estatutos, las reglas que puso en cuanto al proceso interno. Como conocemos ya, la y los participantes serán máximo 6 personas. 4 de ellos serán elegidos por nuestro partido, por Morena. Habrá uno del Partido del Trabajo, otro por el Partido Verde. Y todos ellos deberán de renunciar a sus cargos públicos, me parece, y registrarse antes del día 16 de junio.
Posteriormente, entre el 19 de junio al 27 de agosto, las y los aspirantes deberán de recorrer el país, como bien ya lo dijiste, para comunicar los logros de la Cuarta Transformación y la defensa del proyecto de nación. Cada aspirante, es muy importante mencionar que cada aspirante posteriormente propondrá dos casas encuestadoras, y de estas dos casas encuestadoras se generará una tómbola y se van a elegir cuatro encuestadoras más la quinta que el partido Morena llevará como una encuesta alterna. Y estas encuestas se llevarán entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, para posteriormente, ya por fin, yo creo que todos estamos ansiando este día, que el día 6 de septiembre nuestro partido Morena dé a conocer de manera pública quién será la próxima coordinadora nacional o coordinador rumbo a los trabajos del 2024. La doctora, ya como lo mencionó ayer en una rueda de prensa en frente de todo su gabinete, me parece que pedirá licencia ya antes del 16 de junio, el viernes estarse registrando. Hay ya, por lo menos en la Cámara de Diputados, Miguel, un equipo, una estructura que va a soportar hasta pues los gastos del recorrido, de los recorridos que haga Claudia Sheinbaum por el país? Pues mira, ya es muy conocido desde hace ya varios meses atrás que tenemos más de 100 diputados y diputadas que están apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum, hombres y mujeres libres, y también senadores. Afortunadamente la doctora, gran proyecto que representa y la continuidad que representa, cuenta con la gran mayoría de las y los diputados, las y los senadores de Morena, Verde y PT. Y es muy importante mencionarte, y sirve que invitamos aquí a toda la gente, estar muy pendientes del mensaje que nos dará la doctora Claudia Sheinbaum Pardo este próximo jueves a las 4 de la tarde en el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad de México, para que se conozca todo lo que se ha logrado sobre la Ciudad de México, pero más que nada es un acercamiento ciudadano y pues se dan a conocer sorpresas muy importantes. Es realmente la despedida de la jefa de gobierno del cargo que ostentó por elección popular. Será el jueves en el Monumento a la Revolución. Será un mini informe, digamos, como su despedida como jefa de gobierno. Pues no será un informe porque la ley así no lo prevé. Es una reunión ciudadana donde se les va a comunicar, pues, esta gran comunicación en cuanto a la Ciudad de México. Ahora, lo que sí me gustaría compartirte en esta entrevista del por qué Claudia Sheinbaum, por qué ella representa una continuidad con sello propio. Y antes que nada, yo creo que te podría mencionar que la continuidad que representa, que se tiene que llevar a cabo de manera férrea para el proyecto del 2024 y darle continuidad al proyecto de nación. Ojo, querido Álvaro, aquí estamos hablando de un proyecto de nación tan grande que sobrepasa a cualquier ser humano, incluso al mismo presidente. Es un proyecto de nación que trasciende el tiempo y el espacio. Y tenemos que darle continuidad a este proyecto, con obviamente los principios que son irrenunciables de nuestro movimiento: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Pero más que nada debe de ser una continuidad de una forma de gobernar en cuanto a, obviamente, los principios y la cuarta transformación la famosa separación entre el poder económico, el poder político. Importantísimo eso. Debe de haber continuidad también en que no haya corrupción en el gobierno. Debe de haber honestidad en los gobernantes. No puede ser un gobierno entreguista. Tenemos que seguir siendo soberanistas, nacionalistas, continuidad con un modelo económico, con una redistribución de la riqueza, como ha dado el ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacia los que menos tienen, sin olvidar a los empresarios que generan empleos, obviamente. Otro punto muy importante es la continuidad de nuestro movimiento, pero debe ser
seguir siendo nacionalista, debe ser soberanista, se debe de empoderar a las y los mexicanos. Requerimos de darle continuidad y consolidar los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya ha inaugurado y que también está por inaugurar, por ejemplo, a finales del sexenio. Un ejemplo que te puedo dar y que es un tema que me apasiona mucho es el Tren Maya. Como sabemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha devuelto al pueblo de México los trenes de pasajeros. Y citando este ejemplo, hay que darle continuidad al proyecto de Nación en cuanto a movilidad. En este caso, mira que la doctora Claudia Sheinbaum ya se declaró que está a favor del regreso de tren de pasajeros en todo el país. Y eso es algo que motiva a muchas y a muchos mexicanos, de esa nostalgia que el proyecto neoliberal nos arrebató, pero que es un proyecto ferroviario tan importante para generar economía. Pero bueno, siempre hay que estar pensando en nuestro proyecto de Nación, sobre todo en el bienestar del pueblo de México. Ahora, como ya lo ha dicho la doctora, se requiere continuidad con sello propio. Y me refiero al sello propio porque el presidente Andrés Manuel López Obrador obviamente es un ser humano como nosotros, pero él es único e irrepetible. Ha sido un gran gobernante. La gente lo quiere, lo respeta. Pero el proyecto de Nación sigue siendo el mismo. Te puedo decir que he tenido el gran honor de conocer a todos los aspirantes hacia la coordinación nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, a todos. Y lo respeto a todos de manera igual, y todos tienen grandes atributos y han generado también grandes aportaciones a nuestro movimiento. Pero muchas y muchos coincidimos que una de las personas que en particular es la idónea, ya no es de esconderse, para darle continuidad consigo propio al proyecto de Andrés Manuel López Obrador que está encabezando, es la doctora Claudia Sheinbaum. Y si me permites, me gustaría decirte el por qué. El por qué me refiero a la doctora, que la gran mayoría de quienes militamos y coincidimos con el proyecto de Nación y los pensamientos de la Cuarta Transformación, la apoyamos. Es que es importante mencionar porque quizá hay algunas personas que no la conozcan a fondo y es importante que sepan quién es, dónde viene y hacia dónde va. Para empezar, la doctora Claudia Sheinbaum, desde muy joven, fue activista universitaria. Ella luchó. Sí. En contra de quienes querían privatizar la educación pública. Me refiero a quienes querían privatizar la UNAM. Es una mujer con esencia transformadora, científica, luchadora social. Fue fundadora de Morena. Siempre ha militado en la izquierda, importantísimo. Jamás ha titubeado. Mucho menos ha zigzagueado o chapulineado, como se le dice ya coloquialmente en el argot político, con otras fuerzas. Eso es importantísimo. Académicamente está preparada. Científica, siempre ha trabajado a favor del medio ambiente, en pro de las energías renovables, es académica, es ingeniera, es maestra, es doctora. Aparte de activista, como ya lo mencioné, y académica, tiene un amplio conocimiento en cuanto al entorno social y sobre todo al político, pero como te digo, militando siempre en la izquierda, jamás sin titubeo. Quienes palpamos y vivimos el verdadero proyecto de Nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, sabemos que la doctora Claudia Sheinbaum ha venido luchando en la izquierda desde hace muchos años, incluso como activista universitaria, como ya te lo mencioné. Y lo que me... Miguel, que me gusta mucho, diputado Torruco, le quisiera preguntar, ¿qué opina del acuerdo del Consejo Nacional? Un punto en que se dice lo siguiente sobre los aspirantes: se abstendrán de establecer alianzas inconfesables con grupos de interés y de hacer cualquier clase de compromiso con sectores de la reacción oligárquica o con organizaciones, empresas o gobiernos extranjeros. Fundamental, qué bueno que lo mencionas. Y es algo que no se puede, de los principios de Morena, no mentir, no robar y no traicionar. Sabemos que hay incluso comunicadores que están en contra de nuestro proyecto. No puede el Consejo Nacional de Morena publicar estas reglas y al día siguiente acobijarse con estas personas que tú ya mencionaste. Estoy yo a favor de estas declaraciones del Consejo Nacional de Morena, 100%, y la doctora lo respeta más que nada. Hay el punto 7 que dice: evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen. ¿A quién identificas que encaje
Pues mira, yo, como la doctora es una persona que siempre opta por la unidad, nos pidió no generar conflicto directamente con nadie del grupo, porque al final del día debemos estar unidos y deberemos de seguir adelante hacia el proyecto de nación. Pero te quiero contestar con otra pregunta y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Sabemos que la decisión está prácticamente entre dos personas, tres personas a lo mucho, sin decir nombres. Pero si la oposición, si el PAN, el PRD y el PRI pudieran ellos asegurar el triunfo de alguna de las tres corcholatas, ¿por quién sería? Que contesten en los comentarios. Y no sé, tú dime, Álvaro, ¿por quién crees que PRI, PAN y PRD optarían para que encabezara? Yo soy entrevistador, por eso te invitamos. Venga. ¿Tú a quiénes ves? ¿Cómo medios, como define, pues mira, los medios que son reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación? Pues los que siempre se la pasan atacando al proyecto de nación, al presidente, los que no tienen escrúpulos, aquellos que hablan solamente por generar nota, para no decir nombres de aquellos hombres, pero sabemos que una persona dijo, entre más hables mentiras de la 4T, mejor te... Estamos hablando de esos grupos reaccionarios, de esas personas que de la noche a la mañana, Carlos, están buscando aquí cómo atacar el proyecto de nación. Afirmativo. Personas que están atacando platicaremos. Miguel, ya platicaremos, seguiremos platicando, tú como parte del equipo de Claudia Sheinbaum, y como buscaremos hablar con todos los aspirantes y sus representantes hoy, pues muchísimas gracias por la oportunidad de dialogar con el auditorio de los periodistas. Álvaro, te mando un fuerte abrazo, qué gusto saludarte y espero estar pues prácticamente viéndote muy seguido. Te mando un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego, diputado Miguel Torruco. Pues sí, es Miguel Torruco es uno de los integrantes del equipo de Claudia Sheinbaum, y la idea es que, por supuesto, también podamos platicar con quienes son los aspirantes y quienes ellos definan como sus representantes, y ellos no pueden en un momento dado hablar en entrevista aquí en Los Periodistas. Vamos a continuar esta tarde, gracias a todos. Están, pues por supuesto, muy intensa también la comunicación en el chat de Los Periodistas. Por cierto, están preguntando qué pasó con el canal de Julio Hernández López, de Julio Astillero. Bueno, lo que hoy informó precisamente Julio es que primero había sido hackeado, fue hackeado el canal de Julio Astillero, y después YouTube le canceló el canal. Entonces, Julio Hernández no pudo transmitir el día de hoy, tampoco su espacio informativo de la una de la tarde, lo hizo solamente por Facebook y por Twitter, y está buscando la manera de recuperar, por supuesto, su canal. Lo que informó el día de hoy es que YouTube le dio a conocer que había sido suspendido por violaciones, pero en el caso de Julio, pues es un canal finalmente periodístico, informativo, no violenta absolutamente ninguna regla, pero eso es lo que informó hoy Julio Hernández López, Julio Astillero, a quien por supuesto deseamos que pronto recupere el canal para que pueda seguir informando. Continuamos esta tarde aquí en Los Periodistas. Gracias también a toda la gente que nos envía superchats, como Jaime Rojas, a quien le agradecemos. Juan Robles nos dice, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Medios reaccionarios o chayoteros, Reforma, El Universal, El Economista, El Sol de México, El Heraldo, Grupo Asir, Grupo Fórmula, etcétera. Y se queda corto usted. Gracias también a Bertalicia B. por su superchat. Muchísimas gracias. Gracias también a quienes, pues a través de
del chat de los periodistas se pronuncian por Adán Augusto López Hernández como Emma Salazar. Gracias también, también a quienes se pronuncian, pues es normal, por Gerardo Fernández Noroña, el diputado federal que solicitó ya licencia y va a comenzar con él también, por supuesto que vamos a platicar amplio sobre su visión del país y de lo que se propone hacer en caso de que él sea el ganador de la encuesta organizada por Morena. Por supuesto que vamos a hablar también con Marcelo Ebrard, vamos a hablar también con Adán Augusto López Hernández, con Ricardo Monreal, con el caso de Manuel Velasco, como se lo adelantamos la semana pasada, no lo vemos serio, y esa también es una definición editorial. Bueno, gracias también el día de hoy que nos hacen favor de sintonizarnos en un día en el que, pues el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, participó todavía en la reunión del gabinete del presidente López Obrador y pues anunció al concluir esta reunión que a partir del próximo viernes se separa del cargo para comenzar a recorrer el país como los otros aspirantes a la candidatura presidencial o a lo que se denomina la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación. Y bueno, tenemos ya aquí en la línea a la diputada federal Andrea Chávez, a quien le damos la bienvenida esta tarde. Vi que presentó su solicitud de licencia, así es el término, como secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional. Bienvenida, Andrea, qué gusto platicar contigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Álvaro. Un saludo para mi paisano Alejandro Páez Varela y muchísimas gracias por la invitación aquí en Los Periodistas. Naturalmente, la discusión que tuvimos el domingo pasado ha detonado precisamente una reflexión de cuáles medios de comunicación si son neutrales, cuáles no, y siempre Los Periodistas está en la lista de aquellos medios que no se prestan al golpeteo y a la grilla en contra de la 4T. Yo por eso te lo valoro muchísimo, Álvaro, y Alejandro también. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Andrea, ¿cuál fue la razón por la cual te separas temporalmente de la responsabilidad como secretaria de Comunicación del CEN de Morena? Mira, en el pasado Congreso Nacional que se llevó a cabo a finales de 2022, fui electa como consejera nacional y después como secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional. Fui la consejera nacional más votada en ese Congreso Nacional. Y yo hago mucho hincapié en eso, porque creo que cuento con la legitimidad necesaria para poder tomar una decisión de este peso, de esta naturaleza. El pasado domingo en el Consejo Nacional, más de 320 consejeros y consejeras nacionales aprobamos de manera unánime un reglamento que no solamente establece las reglas del juego para quienes compiten por la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, los tiempos para sus recorridos por todo el país, cuáles son las modalidades para poder participar en entrevistas, para poder realizar acuerdos, de qué forma pueden plantear promesas de cara al pueblo de México. También se establecen una serie de prohibiciones para determinadas y determinados servidores públicos y cargos ejecutivos de la dirigencia de nuestro partido. El presidente de la República no puede manifestar preferencia alguna en este proceso interno. Tampoco las y los integrantes del Gabinete Federal Legal y Ampliado. Tampoco las y los gobernadores de la República, presidentas, presidentes municipales,
coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, pero tampoco las dirigencias estatales ni la dirigencia nacional. En el pasado Congreso Nacional votaron por mí militantes, querido Álvaro, que apoyan a Marcelo, militantes que apoyan a Claudia, militantes que apoyan a Dan Augusto López Hernández, y no sería justo, querido Álvaro, que yo, al tener una preferencia, siguiera ostentando ese cargo. Tenemos que garantizarle a la militancia y a los millones de simpatizantes que tiene el movimiento La Cuarta Transformación plena neutralidad, imparcialidad, objetividad de la dirigencia nacional. Y en un acto de congruencia, tenía que ser yo la primera que me separara del cargo. Porque te separas, porque tú vas a participar en un proyecto de uno de los aspirantes a la candidatura presidencial, Adán Augusto López Hernández, todavía secretario de Gobernación. Es correcto, querido Álvaro. Yo tomé esta determinación desde hacía ya varios meses. Mi conducción al mando de la Secretaría Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda siempre tuvo que ser imparcial, como lo fue objetiva, como lo fue neutral, como lo fue al mando y de, no solamente la promoción de los logros de nuestro movimiento de la Cuarta Transformación, el reconocimiento de los retos a los que nos enfrentamos, pero también al mando de la promoción de los extraordinarios liderazgos que acompañan a nuestro movimiento, querido Álvaro. Mira, en primer lugar, yo me separo del encargo para poder entrar en un proceso de manera activa, promocionando a unos perfiles. Pero sobre todo, lo que me promueve a tomar la decisión, querido Álvaro, querida audiencia de los periodistas, es elevar el debate. A mí jamás, Álvaro, me vas a ver denostando a un compañero, denostando a una compañera, promoviendo a un compañero, contrastando con los demás de manera personal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quienes verdaderamente estamos con el movimiento, estaremos con quien quede, porque estamos a favor de la consolidación del movimiento de la Cuarta Transformación y no a favor solamente de una ambición de carácter personal, por muy legítima que sea. Y es por ello que yo decido tomar licencia para participar de manera activa en un debate, en una discusión pública que ya ha arrancado, pero que se formaliza y se formalizará en las calles el próximo lunes 19 y que tendrá que concluir el 27 de agosto, para elevar el debate con mucho respeto, con mucha admiración y con una profunda convicción de hacer las cosas bien. ¿Por qué Adán Augusto López Hernández, tabasqueño, y tú, de Ciudad Juárez, Chihuahua? Porque es la persona que más tiempo ha acompañado al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que no entró en la contienda por la candidatura o por la titularidad de la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, sino fue hasta que el presidente de la República lo echó al ruedo. Es una persona que ha respetado a cabalidad, con mucha lealtad, con mucha transparencia, los procesos que ha ido marcando el partido y los ánimos que ha intentado impulsar el presidente de la República, siendo el perfil que más consensos genera al interior de nuestro movimiento por razones evidentes. Es el perfil que se ha enfrentado junto al presidente de la República a los intereses fácticos, que puso el pecho en contra de Germán Larrea con el asunto de Ferrosur, que lo hizo en contra de Iberdrola en este momento cuando se discutió la reforma eléctrica, la nacionalización de litio, más recientemente la adquisición de las plantas que ya abastecen de electricidad a las y los mexicanos, pero que lo hizo mucho antes con las reformas estructurales de Peña Nieto como senador de la República, antes como diputado federal, antes como diputado local, lo hizo también como gobernador del estado de Tabasco, el gobernador más votado en la historia de Tabasco, y hay que decirlo también, como un extraordinario dirigente de nuestro partido en su estado natal. Quiero comentarles a manera de provocación un dato que a lo mejor no conocen: Acción Nacional no tiene registro en Tabasco, y eso se debe a un trabajo pues muy consciente y muy responsable en la conducción
de la dirigencia estatal que impulsó el licenciado Adán Augusto López Hernández. Yo, como mujer joven norteña, me siento plenamente representada por el licenciado Adán Augusto López Hernández. Quiero mucho a las y los otros contendientes, las y los admiro y reconozco su trabajo, pero considero que la propuesta más seria para consolidar el movimiento de la Cuarta Transformación, que reúne tantos anhelos y tantos dolores a lo largo y ancho de la República, es el licenciado Adán Augusto López Hernández. Dices, Andrea Chávez, diputada federal, que a Adán el presidente lo echó al ruedo. Es decir, es la candidatura, la aspiración de Adán Augusto, ¿nace del deseo del presidente López Obrador? Me queda claro que el presidente de la República quiere garantizar la continuidad de su partido, quiere garantizar la continuidad de su proyecto, quiere garantizar la continuidad de las luchas que ha impulsado, que tantas vidas han costado, que tantos proyectos han costado, que tantos dolores, tristezas, pero también anhelos y esperanzas ha impulsado. Y considero que al ser el militante fundador de nuestro partido Movimiento, pues ha visto ciertos perfiles que recobran relevancia en la vida pública nacional. El licenciado Augusto López Hernández no entra en la contienda por esta coordinación, si quieres ahora de manera de paréntesis también lo llamamos claro, así, sino es hasta que el presidente de la República, precisamente en una reunión con las y los diputados federales de la coalición Juntos Hacemos Historia, nos pregunta, ¿y qué les parece nuestro supersecretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández? Y en ese momento, no muchos de nosotros lo conocíamos, digamos, a profundidad, y sentimos un ambiente muy propicio y muy idóneo, en donde le empezamos a gritar todas y todos, presidente, a una sola voz. Porque se notaba un ánimo de parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de animarlo, de echarlo a andar. Y la verdad es que habiendo iniciado 17 meses después que las y los otros contendientes, su tasa de crecimiento ha sido verdaderamente sorprendente. Hay encuestas, recientemente veía una publicada por la revista Forbes, en donde lo posicionan ya como un claro segundo lugar. Habría que ver el pool de otras encuestas serias, habría que revisar los números, pero lo que yo sí te puedo decir, querido Álvaro Delgado, es que el licenciado Adán Augusto López Hernández es una muy grata sorpresa para una parte de la militancia bastante amplia y para también muchas otras personas que no están empadronadas o afiliadas en Morena, pero que simpatizan con el licenciado López Obrador y que simpatizan con el momento de transformación de la historia en la que nos encontramos. Es decir, ¿el favorito del presidente es Adán Augusto? Yo no me atrevería a hablar en nombre del presidente de la República. No soy ni su vocera, ni tengo yo una certificación para que valide mis palabras a manera sujeto a interlocución que permita hablar en su nombre. Pero lo que sí te puedo decir es que son hermanos. Él lo ha dicho. Recientemente lo presumió en una conferencia mañanera, agradeciendo no solo al licenciado Adán Augusto López Hernández, sino a sus padres, a Aurora, que era maestra normalista de primaria, y a don Payambé López Falconi, que fue el único notario en el país que permitió dar fe pública de las asambleas que finalmente terminaron consolidando a Morena, primero como asociación civil, luego como asociación política nacional y después como partido político. Esa es la herencia del licenciado Adán Augusto López Hernández, una herencia de mucha lealtad, una herencia de trabajo de hace muchas décadas, pero sobre todo una herencia de mucha sensibilidad. Mira, antes me refería yo a la experiencia que he tenido en distintos encargos, en distintos espacios al mando de diputaciones locales, federales, Senado de la República, gobernador, secretario de Gobernación, pero hace falta también hablar de que ha sido un compañero verdaderamente solidario y empático con las otras y con los otros contendientes. A todas y todos ellos los ha ayudado en parte. Por ejemplo, a la doctora Claudia Sheinbaum, que merece todo mi respeto, toda mi admiración y todo mi cariño,
le ayudó en cuanto ella solicitó la presencia de la Guardia Nacional en el metro. El primero en trabajar ese asunto y en garantizar esa petición fue el propio licenciado Augusto López Hernández. Cuando Marcelo Ebrard ha tenido que impulsar asuntos de carácter migratorio, en materia migratoria, ha contado con la ayuda del licenciado Adán Augusto López Hernández, porque recordarán ustedes que el presidente de la República lo ha dicho, la mejor política exterior es la interior, y quien estaba al mando de la política interior, pues nada más y nada menos que el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Él fue a resolver el tema de la falta de acceso al agua en el estado de Nuevo León. Él ha resuelto en muy buena medida el problema que existe con los mineros y obreros en Cananea, Sonora, con los trigueros en el Valle de Guadalupe, en el Valle de Mexicali, en Baja California, con los maiceros en Sinaloa. Resolvió recientemente la toma de un gasoducto que pasa por la localidad de Temoris, Guazapares, Chihuahua, y que desemboca en Topolobampo y que garantiza el abastecimiento de energía para una región muy importante del país. Garantiza el incremento salarial, porque así lo ha dicho el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, de las y los maestros en el estado de Michoacán. Bueno, ha sido el bombero en la resolución de muchos problemas, y el presidente de la República ha descansado en él muchas tareas en la conducción de la nación, en contra de la Suprema Corte, que de justa no tiene nada, en contra del Poder Judicial, en contra de los poderes fácticos. Fue el único personaje de la Cuarta Transformación, querido Álvaro, que recorrió las 32 entidades federativas buscando el apoyo a favor del presidente de la República en el proceso de revocación de mandato, que finalmente terminó siendo ratificación del mandato. Yo creo que es el personaje más leal, no sé si el más favorito, pero quizás el más leal, y lo de favorito tendría que responderlo pues solamente el presidente. Lo cierto es que, por supuesto, Adán Augusto López Hernández, después de la gestión que tú has descrito, por supuesto que al incorporarse a los recorridos que hará por todo el país, como los otros prospectos, pues sí se convierte en alguien que le va a ser más complicada el triunfo, en todo caso, a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López, lo cual va a ser todavía mucho más interesante esta contienda interna, y con tu juventud, con tu vehemencia, con tu inteligencia, por supuesto que seguramente también en el debate con los otros equipos, pues habrá mayor riqueza, Andrea. Pues querido Álvaro, el día de hoy yo no te hablo definitivamente como Secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, ni siquiera te hablo como diputada federal. Hoy yo te quiero hablar, y lo he estado haciendo como siempre, intento hacerlo de manera transparente, honesta, generosa, como una mujer de 26 años, cuarense, de lo que en la Ciudad de México denominan la provincia, que está verdaderamente preocupada en consolidar y profundizar la Cuarta Transformación y en consolidar la obligación primigenia del Estado mexicano, que es abrazar a los descobijados, abrazar a las más desprotegidas. Yo quiero que los dolores de la gente sigan formando parte de la discusión nacional y sigan siendo el punto toral, el punto medular del diseño de cualquier política pública a favor de las y los más pobres, a favor de las víctimas de la violencia y a favor también de una cantidad de mexicanas y mexicanos inusitada que necesita que la Cuarta Transformación continúe. Yo no quiero que el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador sea anecdótico para yo contárselos a mis nietas y a mis nietos. Yo quiero que sea un proceso continuo, que dure muchos sexenios y que ellas y ellos alcancen a ver. Eso es lo que yo quiero verdaderamente, Álvaro, pero primero hay que dar un paso y hay que garantizar que esta contienda sea limpia, neutral, imparcial, transparente, muy, muy abierta y además muy honesta. El pueblo de México ya despertó y ya es muy difícil intentar engañarlo con triquiñuelas, con convenios en medios de comunicación conservadores. Ya es muy difícil engañarlo con acarreo, con movilización deshonesta de por medio. Yo creo que los contendientes van a tener el reto de que sus únicas herramientas sean las tres S de las que siempre nos habló el gobernador
Miguel Ángel Navarro Quintero, el estado de Nayarit. Suelo, sudor, suela, sudor y saliva. Esas van a ser sus tres herramientas para convencer corazones. Y querido Álvaro, una cosa más, una reflexión. Fíjense que los mejores perfiles de la formación durante 70 días van a estar recorriendo el país, llevando el mensaje de esperanza al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que este es ya finalmente el último de los clavos en el ataúd de los conservadores. Una última cosa que tiene que ver, por supuesto, con lo último que tú mencionas, pero que tiene que ver con todo y tiene que ver nada menos que con lo que resolvió el Consejo Nacional el domingo. Hay dos puntos que a mí en especial me llaman la atención. El sexto, de que se refiere a los aspirantes a la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación, dice: se abstendrán de establecer alianzas inconfesables con grupos de interés y de hacer cualquier clase de compromiso con sectores de la reacción oligárquica o con organizaciones, empresas o gobiernos extranjeros. Y el punto 7, evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del régimen. ¿Qué dices sobre estos dos puntos, Andrea? Pues arranco por el segundo, querido Álvaro. Por fin, yo creo, se le van a hacer ya muchísima justicia a los medios de comunicación no tradicionales, digitales, a las y los youtuberos, a los periodistas que han encontrado en las plataformas digitales un espacio a través del cual ejercer su libertad de expresión, esa libertad de expresión que les fue robada, arrebatada en los medios de comunicación tradicionales, en los que seguramente muchas y muchos de ustedes intentaron incursionar, pero que no lo pudieron hacer por la censura, por los intereses de los dueños de esos medios de comunicación, que suelen ser empresarios y que tienen más bien intereses a favor del dinero y no de la verdad y del acceso a la información. Yo creo que se les va a hacer justicia hacia esos comunicadores, por lo menos es lo que yo espero ver, y considera y cuenta con que, como integrante del equipo del licenciado Ana Augusto López Hernández, esa será siempre mi recomendación, porque aquí está la gente que verdaderamente quiere tener acceso a la verdad, porque aquí está la gente que de verdad enarbola una lucha a favor de la transparencia y el derecho a la información. Y yo creo que también podríamos interpretar que, más allá de estar en entrevistas o no en estos medios de comunicación conservadores, chayoteros, de la derecha, reaccionarios, tampoco podríamos aceptar los convenios millonarios o multimillonarios con estos consorcios mediáticos, ¿no? O sea, por una parte sí, el asunto es pues no participar en las entrevistas con estos periodistas, con estos medios de comunicación, pero tampoco darles dinero. Vaya, yo creo que eso es peor, mucho peor que ir a una entrevista, ¿no? Entonces yo creo que eso tendría que hacer reflexionar a todos los integrantes de este movimiento, a quienes buscan participar en este proceso. Y con el primer punto, pues el único compromiso que tienen que hacer estos personajes es de cara al pueblo de México, de cara a la nación y de cara pues a la mayoría de las y los mexicanos, que nada tienen que ver con estas clases de élite, empresariales, religiosas inclusive, ¿no? O sea, yo creo que habría que distinguir muy bien cuáles son los intereses de la nación, del pueblo de México, de los intereses de grupos que en muchas ocasiones ni siquiera habitan en nuestro país, ¿no? Ese sería el peligro más grande, porque el presidente de la República ha cuidado muchísimo a nuestra República Mexicana, y quien encabece, que desde mi punto de vista tendrá que ser el licenciado Ana Augusto López Hernández, se tendrá que comprometer de manera firme, con mucha convicción y con mucha transparencia. Andrea Chávez, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de charlar con la audiencia de los periodistas. Por supuesto, vamos a seguir platicando, porque en tanto participante del equipo de Adán Augusto López Hernández, vamos a tener oportunidad de platicar más adelante, como con él mismo, por supuesto, una vez que se separe del cargo, o antes de separarse, platicaremos. Ya le hemos solicitado también la entrevista, y contigo, naturalmente, que estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Un besote para mi paisano, Alejandro. Adiós. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues es Andrea Chávez, ella es diputada federal, ella es una legisladora muy joven,
es de Ciudad Juárez, Chihuahua, y se ha incorporado al equipo de Adán Augusto López Hernández. Sí, solicitó pues su licencia como secretaria de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional, precisamente porque en el acuerdo aprobado el domingo por el Consejo Nacional, una de las disposiciones es que pues los servidores públicos no deberán participar de ninguna manera en el proceso interno, pero no solamente los servidores públicos, desde el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, los coordinadores de los grupos parlamentarios, tanto federales como a nivel de los estados, tampoco podrán participar en el proceso interno, dice este acuerdo aprobado por el Consejo Nacional. Toda persona con un cargo de dirigencia nacional o estatal de Morena, así como las y los integrantes de sus comisiones de elecciones y de encuestas. Andrea Chávez era secretaria de comunicación y en tanto que este acuerdo le prohíbe involucrarse en una contienda, pues ha decidido solicitar licencia. Ahora le presento a usted a quien será parte del equipo del secretario de Gobernación, y es importante tener este enlace, como también con quien platicamos hace un rato, con el diputado federal Miguel Torruco. Naturalmente también hablaremos con los enlaces de los otros aspirantes y con los propios aspirantes. Este es un espacio que garantiza pues la voz de absolutamente todos. Bueno, no de todos, también tenemos nuestra definición con respecto a otros personajes, en el caso específico particular de Manuel Velasco. Pero si aún él tiene voluntad, por supuesto que hablamos, es un espacio en el que hablamos de todo y sobre todo. Y aquí no se oculta absolutamente nada. Gracias por las opiniones. Veo que, pues sí, generó mucha participación, la participación de Andrea Chávez, y como ella, pues los otros participantes. Entonces, sí, vamos a seguir platicando al respecto. Y me preguntan sobre Ricardo Monreal, pues también con Ricardo Monreal. Aquí hemos hablado con él sin ningún problema, como con Gerardo Fernández Noroña. Ya lo verán, ya lo verán. Muchas gracias. Gracias también pues a toda la gente que nos hace llevar sus opiniones por el chat de Telegram. De verdad que sí los vemos. También de pronto nos encontramos sus reclamos. Por ejemplo, reprochan de repente, oigan, es que ustedes solamente por YouTube y la gente que los ve por Facebook, pues es para no gastar sus datos. Créanme que lo sabemos y ofrecemos una disculpa por eso también. Gracias también pues a toda la gente que nos hace llegar sus opiniones. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Son 11. Desde que tomó posesión el presidente de la República, el 1 de diciembre de 2018, no había tenido ningún encuentro con los integrantes del Consejo General del INE, y hoy ocurrió. Lo había adelantado el propio presidente López Obrador la semana pasada, y hoy en esta reunión se refrendaron pues su compromiso de fortalecer el diálogo y la colaboración ante el proceso electoral 2023-2024 y las elecciones concurrentes que habrá en 9 estados de la República. El presidente López Obrador informó a través de su cuenta de Twitter: sostuvimos una buena conversación con los consejeros del INE,
La democracia debe establecerse en México para siempre. Nunca más Kratos, poder, sin demos, pueblo. A su vez, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que siempre ha existido una relación institucional con el gobierno federal y las autoridades electorales en diversas materias, como la seguridad y la gobernabilidad. Y al término de la reunión, afuera ahí de Palacio Nacional, dijo la consejera presidenta: el gobierno federal requiere de un organismo fuerte y sólido en materia de organización de elecciones, y el instituto, a su vez, de un gobierno que atienda el tema presupuestal, de seguridad y otros de su competencia. Taddei dijo también que el encuentro fue muy productivo y se llevó a cabo con respeto, y añadió: fue sumamente cordial, sumamente colaborativo, de un alto nivel de colaboración, en donde podemos ahorita ya decir que, producto de este encuentro, ya vamos a tener otros encuentros con diferentes áreas del gobierno federal que está unido con nosotros. El tema de la seguridad, el tema de bienestar y comunicación política, esos son los cuatro temas. Y el tema presupuestal, por supuesto, dijo la consejera presidenta del INE. Y luego, a través de un comunicado del Instituto Nacional Electoral, se informó que en el encuentro la consejera Taddei Zavala manifestó: el gobierno federal requiere de un organismo fuerte y sólido en materia de organización de elecciones, y el instituto, a su vez, de un gobierno que atienda el tema presupuestal, de seguridad y otros de su competencia, como se lo había yo mencionado. También los consejeros electorales precisaron que en septiembre comienza, en efecto, formalmente el proceso electoral 2023-2024, en el que podrán votar en la jornada electoral del próximo año más de 98 millones de mexicanas y mexicanos, en la renovación de más de 20 mil cargos de elección popular, y se requerirá instalar más de 171 mil casillas. Un reto, dice el INE, que compete a todo el Estado mexicano y no solo a las autoridades electorales. Y en efecto, el presidente López Obrador, por la mañana en su conferencia de prensa, se refirió a esta reunión. Escuchemos. Pienso que hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva. Hacen falta algunos ajustes a la legislación, pero lo más importante de todo es que las autoridades electorales sean mujeres, hombres con integridad y principios, auténticos demócratas, no empleados de las minorías, no gentes sin principios, sin ideales, como ha sucedido, de que el INE o antes el IFE estaban al servicio o del gobierno o de los potentados. Y llevaban a cabo fraudes electorales, legalizaban, legitimaban fraudes electorales, no solo en la época postrevolucionaria, sino en los tiempos recientes. Lo que hicieron en el 88, lo que hicieron en el 2006, en el 2012, y fraudes en los estados, en los municipios, era el distintivo de
lo electoral en México, el fraude. Nada que ver con lo que sucedía en otros países. Era una vergüenza cómo votaban los muertos, lo hicieron en el 2006, cómo rellenaban las urnas, falsificaban las actas, cómo utilizaban dinero a raudales para imponer a candidatos de los potentados, para imponer sus políticas antipopulares, entreguistas. Eso dijo el presidente López Obrador por la mañana sobre su reunión con los consejeros del INE. Y una información de último momento. Una vez que Ricardo Monreal se separó del cargo de coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Morena ya tiene nuevo coordinador. Es un personaje que viene del PRI. Y es un personaje que fue miembro del Partido Verde Ecologista de México. Es un personaje que fue secretario de gobierno de Manuel Velasco Coello en Chiapas. Eduardo Ramírez Aguilar. Le dicen el jaguar negro. Es un personaje que evidentemente colocó ahí, lo encaminó Ricardo Monreal. Hoy fue electo como coordinador de los senadores de Morena y será también presidente de la Junta de Coordinación Política. Había sido mencionado Higinio Martínez y él dijo, no, a mí no me interesa. Además, Monreal ya dejó encaminado a su sucesor. ¿Quién es su sucesor? Eduardo Ramírez Aguilar, un personaje del Partido Verde Ecologista de México, ahora en Morena. Y de esta manera, pues nos despedimos. Por supuesto, usted recuerde que Puntos y Comas comienza en un momentito con Pedro Mellado. Le va a informar de asuntos que a usted también le interesan con mucha, mucha información, muchos datos. Yo le espero mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Los Periodistas. Y no se vayan sin darnos like. Denos like para potenciar más este espacio. Y ya les saludo a Alejandro Páez Varela. Hasta mañana, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Sin Embargo? Muy buenas noches, amigos de Los Periodistas. Les saluda Romina Gándara y quiero invitarlos para que hoy nos acompañen a mi compañero Pedro Mellado y a una servidora a 10 al cierre. Le tenemos mucha información. Obviamente vamos a seguir hablando del seguimiento a qué están haciendo los aspirantes a la candidatura de Morena para la carrera, para las elecciones presidenciales del 2024, que como ustedes ya seguramente saben, se agrega una aspirante más que también ya solicitó licencia. Vamos a tenerle toda la información al respecto. También vamos a estar hablando de la ola de calor que está afectando a varios estados. La SEP anunció nuevos horarios para al menos 3 entidades. ¿Cuáles son? Bueno, de eso lo vamos a hablar más al rato. También vamos a platicar porque una regidora, una política panista fue detenida por nada más y nada menos que contrabandear droga en Texas, Estados Unidos. Esto y muchísima información más ya la estamos preparando aquí en Sin Embargo. Nos vemos a las 10 de la noche en 10 al cierre. Los esperamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que estén con nosotros una vez más en Puntos y Comas. Todo lo que sea importante sobre las próximas elecciones iremos de alguna manera desgajando de acuerdo a cómo vayan avanzando los procesos para que usted tenga información confiable, información verificada, que le dé un panorama razonablemente claro de lo que está sucediendo en el país y que de esa manera, conociendo usted la información, los perfiles, los precandidatos, los partidos políticos, usted pueda tomar mejores decisiones. Hablábamos
que del número total de elecciones que se van a realizar en el país, hoy decía, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral que en conjunto son más de 20,000 los cargos que se van a poner en juego. Pero hay que tomar en consideración una cosa: el Instituto Nacional Electoral cuenta también las sindicaturas, las regidurías y otros cargos complementarios que se derivan, digamos, de la representación proporcional. Pero cuando hablamos estrictamente de cuántos presidentes municipales se van a elegir el próximo año, estamos hablando exactamente de 2,010 presidentes municipales. En la gráfica número 8 lo tenemos, 2,010 presidentes municipales en 31 estados de la República, exceptuando el estado de Durango. Y también hablamos de 642 diputados locales de mayoría relativa. ¿Por qué decimos que son de mayoría relativa? Porque de acuerdo con la votación que los partidos obtienen en cada entidad federativa, en esa proporción se adjudican las diputaciones plurinominales y no siempre los partidos de oposición en cada uno de los estados logran los suficientes votos como para que se repartan las diputaciones plurinominales que están consideradas. Por lo tanto, hablamos de 642 diputados locales de mayoría relativa en 30 estados de la República, exceptuando Coahuila y Quintana Roo, que no van a tener, en este caso, elecciones de diputados locales. Y en conjunto, tomando en consideración que se vota por presidente de la República, por 9 candidatos, 9 aspirantes a gobernadores, 300 diputados de mayoría relativa, 200 de representación proporcional y 128 senadores, la suma total es de 3,289 cargos que van a estar en juego. Y repito, en el caso de las presidencias municipales, el INE incorpora también el número de regidores que van acompañando a los candidatos a alcaldes, y eso hace una cifra total de más de 20,000 cargos en juego, aunque los esenciales son los que nosotros le estamos en este momento señalando. Pero vamos a partir de un punto importante. ¿Cómo llegan los partidos políticos a la próxima elección después de los comicios del pasado domingo? No es solamente que en los comicios del pasado domingo el PRI prácticamente quedó desmantelado y desaparecido al quedarse únicamente con 2 gubernaturas pequeñas en el país. No, pero es importante que veamos cómo la derrota del PRI modifica los escenarios en el país, de tal manera que esa modificación de los escenarios va a tener una repercusión muy importante en los comicios. Y en la tabla número 3 tenemos la síntesis de lo que representa Morena y de lo que representan sus aliados. Usted sabe que Morena tiene directamente 21 gubernaturas, pero tiene como aliados al Partido Verde y al Partido del Trabajo, que tienen la gubernatura de San Luis, y tiene como aliado al Partido Encuentro Social, que en el estado de Morelos tiene como gobernador a Cuauhtémoc Blanco. Pues bien, sumando la población de esos 23 estados, vemos en esta gráfica que Morena llegaría a la contienda presidencial gobernando casi 90 millones de ciudadanos, que representan el 71.73% de la población total del país. Es decir, 2 de 3 tercios estarían gobernados por el partido Morena una vez que asuma su cargo Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México. Pero si nos vamos a la cuestión de la lista nominal de potenciales electores, aquellas personas que ya tienen su credencial de elector, nos damos cuenta que Morena influirá, digamos, territorialmente, políticamente y electoralmente en casi 69 millones de personas, que también representan 2/3 de los votantes potenciales de todo el país, porque estamos hablando de que Morena gobernará y podrá influir electoralmente en el 72.80% de la población del país. Hasta ahí el caso particular de Morena y de sus aliados. Pero usted se preguntará, ¿y cómo quedó el Partido Revolucionario Institucional, que durante 94 años mantuvo hegemonía en el Estado de México y que se fue desmoronando poco a poco entre los comicios del 2021 y los comicios del 2023? Pues mire usted, en esta tabla que le presentamos enseguida, la número 4, usted podrá ver con claridad cómo se desmoronó el Partido Revolucionario Institucional. El domingo 4 de junio, el Partido Revolucionario Institucional perdió la joya de la corona, el Estado de México, donde Alfredo del Mazo tendrá que entregarle el poder a Delfina Gómez. Ese Estado de México vale
12.693.000 electores potenciales, es decir, personas que tienen credencial para votar. 12.693.000 personas tienen credencial para votar en el Estado de México. Y la población total del Estado de México es de 16.992.000 personas. ¿Qué pasó con el PRI al perder el Estado de México? Si ustedes observan en la parte inferior derecha de la gráfica, se van a dar cuenta de lo siguiente. En este caso, por ejemplo, al quedarse solamente con las gubernaturas de Coahuila y de Durango, la gubernatura de Coahuila, en esa gubernatura, Miguel Riquelme Solís tendrá que entregarle el cargo a Manolo Jiménez. Es un, digamos, un enroque entre priistas. En el estado de Durango ya está gobernando desde el 2022 Esteban Alejandro Villegas Villarreal. Pero esos dos estados que le quedan al PRI, nada más esos estados le quedan al PRI, representan apenas 4.979.000 habitantes de los 126 millones que vivimos en México. Y en términos electorales, el PRI podrá influir en esos dos estados en un total de 3.725.000 votantes. Es decir, es muy poca la influencia electoral y territorial que tendrá el PRI en los comicios del 2024. Es muy poco lo que aportará a la alianza opositora si tomamos en consideración que el PRI gobernaba al 17.43% de la población y ahora solamente estaría gobernando al 3.95%, de 17 a 3%. Si nos vamos al número de votantes potenciales en los que podría influir el PRI, estamos hablando de 3.725.000 personas que tienen credencial de elector. Y eso representa apenas el 3.89% de electores en esos dos estados que antes de que perdiera el Estado de México, el PRI gobernaba en tres entidades que representaban el 16.418.000 personas. Aquí vemos con mucha claridad cómo se empobreció al PRI después de perder en el Estado de México. Por eso era muy importante para el PRI conservar esa entidad. Ahora la siguiente pregunta es, ¿y qué pasa con los otros partidos que tienen gubernaturas y que también irán a la contienda presidencial del 2024? Si nos vamos a la tabla número 5, veremos detalles muy importantes que reflejan con toda nitidez cómo se derrumbó el Partido Revolucionario Institucional. Mire usted, entre el 2021 y el 2023, estando en la presidencia del PRI Alito Moreno, el PRI perdió 11 estados de la República. 11 estados de la República perdió el PRI bajo la presidencia de Alito Moreno, lo que representó la pérdida de 11 estados que tienen una población de 41 millones de personas. Es decir, el PRI entre 2021 y 2023 dejó de gobernar a 41 millones de personas. Y también en esas 11 entidades que perdió el PRI entre el 21 y el 23, también dejó de tener influencia directa, influencia territorial, influencia electoral, influencia política, sobre 30 millones de personas que tienen credencial de elector. Esta tabla nos ofrece una dimensión muy clara de lo que perdió el PRI bajo la presidencia de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, o si usted quiere, como el enterrador privilegiado, privilegio muy poco honroso, de ser el enterrador político del Partido Revolucionario Institucional. Usted sabe que en el caso, por ejemplo, de Coahuila, que es una de las dos gubernaturas que tiene el PRI ya lleva ahí 94 años gobernando. Esto significa que cuando llegue a la gubernatura de Coahuila Manolo Jiménez, el PRI cumplirá en ese estado y será el único estado de la República donde cumplirá 100 años de gobierno. Pero no hay que perder de vista una cosa, que el PRI gana Coahuila y el PRI ganó Durango con una pequeña ayuda de sus amigos. Sin los votos del PAN y sin los votos del PRD, el PRI no habría podido mantener el gobierno de Coahuila ni tampoco el gobierno de Durango. Vamos ahora a ver qué es lo que pasa con otros dos partidos que también modificaron, digamos, su posición en la tabla de posiciones en la política del país. Porque resulta que el PAN
que se mantiene como la segunda fuerza electoral en México, el PAN gobierna actualmente 5 entidades federativas. Estamos hablando de Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Yucatán y Aguascalientes. Eso le significa al PAN que está gobernando actualmente una población de 15.691.000 personas. 15.691.000 personas. Y también que tendrá influencia directa, territorial y política sobre 12.287.000 votantes potenciales, los que están en la lista nominal y tienen credencial de elector. Esto significa que el PAN gobierna al 12.45% de la población total de México y que tendrá influencia política, territorial y electoral sobre el 12.83% de las personas que tienen credencial de elector. Y en este recambio que hubo cuando el PRI del tercer lugar se derrumba a la cuarta posición, quien salió beneficiado, incluso sin tener candidatos en Coahuila y en el Estado de México, porque no compitió por la gubernatura, aún así Movimiento Ciudadano se vio beneficiado con la derrota del PRI, porque al perder el PRI se va a la cuarta posición como fuerza política en el país, y Movimiento Ciudadano, sin haber tenido candidatos a la gubernatura en Coahuila y en el Estado de México, se coloca como la tercera fuerza política del país. Y miren ustedes con detalle los números que están en pantalla, porque hablábamos hace un momento de que el PAN gobierna al 12.45% de la población del país y tiene influencia electoral sobre 12.83% de potenciales votantes de toda la República. Pues si vemos los números de Movimiento Ciudadano, que tiene dos de las gubernaturas más importantes del país, Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro en Jalisco y Samuel Alejandro García Sepúlveda en Nuevo León, el partido Movimiento Ciudadano gobierna casi la misma cantidad de habitantes que el PAN. Tiene 14.132.000 habitantes en esos dos estados y tiene influencia territorial y electoral sobre 10.711.000 potenciales votantes. Es decir, está muy cerca de alcanzar al Partido Acción Nacional. Y hay un detalle que no hay que perder de vista. La joya de la corona para el Partido Acción Nacional es el estado de Guanajuato. Y en el estado de Guanajuato va a haber elecciones el próximo año, lo mismo que en el estado de Yucatán. Y hace poco comentábamos con ustedes una encuesta de Encol, donde dice que después de 32 años de que el PAN ha gobernado Guanajuato, es la primera vez que la oposición, y estamos hablando en este caso de Morena, podría arrebatarle la gubernatura de Guanajuato al PAN. Si eso sucediera, que no es sencillo, pero es una posibilidad, si eso sucediera, si revisa usted esta tabla, se va a dar cuenta de algo. Movimiento Ciudadano podría convertirse en el 2024 en la segunda fuerza política electoral del país, siempre y cuando Movimiento Ciudadano conserve el estado de Jalisco, que también va a estar en juego el domingo 2 de junio del 2024. Y esos son los detalles importantes que le queremos comentar hoy sobre cómo se ubican los partidos políticos, los principales, como fuerzas políticas en el país. Morena, indudablemente, como número uno. En segundo lugar, muy lejos, el Partido Acción Nacional. En tercer lugar, pisándole los talones a el PAN, se encuentra Movimiento Ciudadano. Y el PRI, allá en un rinconcito muy lejano, más cerca del PRD, que no tiene ninguna gubernatura en México, que con posibilidades de repuntar en el 2024 para mejorar su posición. Iremos desmenuzando otros detalles, cuáles son las gubernaturas que van a estar en juego, quiénes gobiernan actualmente y qué posibilidades tendrían los opositores de ganar esas gubernaturas, pero eso lo haremos en Puntos y Coma mañana a las 20 horas, si usted es tan gentil de acompañarnos. Gracias y por aquí nos encontraremos.